Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Quiero comenzar esta intervención, que es la primera que tengo desde que llegué a su país, a Guatemala. Lo hice ayer por la noche. España va a seguir apoyando a Guatemala y a todos los países de Centroamérica en sus relaciones con la Unión Europea. Hoy la Unión Europea ya es una cosa muy grande donde todos hemos cedido muchas competencias. Ya hay algún acuerdo comercial que creo que es bueno para todos los países de Centroáfrica, de Centroamérica. España apoyó a fondo. Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, bien, han sido. No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Y para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Las cotizaciones sociales, sí. Claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión. Yo también tenía unas notas, pero voy a hacer lo mismo que ha hecho el presidente de la Federación, Juan de Dios Román, entre otras cosas porque soy absolutamente incapaz de entenderlas, de su majestad el rey, que efectivamente hoy ha condecorado. Creo que es un acto de justicia, no cabe hacer juicios de valor aquí, es un acto de justicia a los miembros de la selección española de fútbol que han conseguido un enorme resultado y que no solo han dado la talla en lo que es lo puramente deportivo. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches, los chuches, los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles. Que ha dicho la canciller y por tanto no voy a adelantarles a ustedes. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea para dar una respuesta. Los inversores que sobran en el gobierno tics autoritarios. Y yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. Afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Pues que hay 3 millones menos o más de parados. Ha empezado su intervención el señor Rodríguez Pérez Rubalcaba. Estas han sido las palabras más polémicas del fin de semana. La cara del presidente del PP en el desfile, podemos decir que lo decía prácticamente todo. Recibió el apoyo del rey, quizá el monarca era muy consciente del desliz de Rajoy. Recibió también las críticas de los miembros del Partido Socialista, por ejemplo, de Leire Pagín, y vio también cómo desde Génova le echaban más que un cable, casi una soga al cuello. Estoy convencido de que Rajoy no estaba refiriéndose ni a las Fuerzas Armadas, ni al desfile, ni a los símbolos nacionales, sino a su condición de padre de familia que después de toda una semana trabajando y de pasar el fin de semana en una interparlamentaria el domingo aún tiene que levantarse pese al frío y la lluvia a cumplir con su trabajo. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.